Buenas tardes. Muchas gracias por estas cariñosas palabras. Pues vamos a entrar sin dilación a contar el hecho de armas probablemente más importante de la historia de Galicia, que es el ataque masivo de Drake y Norris en 1589, primero a La Coruña y después a Lisboa. Vamos a hacerlo muy deprisa porque hay tanto que contar que lo voy a contar muy, muy brevemente y después si hay unos minutos pues resolvemos dudas. Tenemos que ponernos un poco en antecedentes. Pues vamos allá. Felipe II e Isabel I de Inglaterra, a partir de la década de 1560, 1563-64, van a empezar a llevarse bastante mal. Porque aunque Inglaterra y España habían sido aliados durante buena parte del siglo XVI, en este momento las cosas se van a trastornar porque esta reina inglesa, incapaz de enfrentarse a España armada contra armada, lo que va a hacer es empezar a sufragar, autorizar, y ser cómplice de ataques piráticos ingleses que empiezan ya en la década de los 60 y van increciendo durante más de 20 años. Estos ataques piráticos ingleses se producen en tiempos de paz, por eso se pueden llamar piráticos, aunque por otro lado son ataques subvencionados por la corona. Por lo tanto, no se puede decir que estas personas fuesen piratas, o en todo caso eran los piratas de la reina, más bien. Quien era pirata era la propia reina. Esto va a llevar a Felipe II a perder la paciencia, aunque era un monarca prudente, sí que lo fue, pero llega un momento en que no puede seguir tolerando estos ataques, porque no solo son estos ataques, sino que Inglaterra, a partir de 1585, es la retaguardia de los rebeldes flamencos. Felipe II, de su abuelo, había heredado Flandes, de hecho era flamenco, era más guiri que español Felipe II. Y los flamencos se rebelan contra su legítimo rey y Felipe II echa mano a lo que tiene más cerca, que es el ejército español, para mantener su herencia y así va a generarse el conflicto de Flandes. Inglaterra aprovecha este conflicto para, a partir de 1585, ya sin ningún disimulo, apoyar a los rebeldes holandeses con el envío de miles de soldados. Puestas así las cosas, a Felipe II no le queda más alternativa que deponer a Isabel I de Inglaterra para conseguir dos cosas. Una, el cese de los ataques piráticos, que no solamente eran en América, sino también en Europa, y el cese de la ayuda inglesa a los rebeldes de Flandes. Aparte de esto, estaba ocurriendo otra cosa tremenda en Inglaterra. Y es que, como sabemos, Enrique VIII se había separado de la Iglesia romana, entre otras cosas para poder divorciarse y hacer lo que le diese la gana con sus numerosas mujeres. Pero Enrique VIII, al separarse de la Iglesia católica, en realidad se separa contra la voluntad de la mayoría de los ingleses y comienza una persecución religiosa espantosa en la época de Enrique VIII, que va a llevar a la muerte a los grandes, a Tomás Moro, el autor de La Utopía, a John Fisher, uno de los cabezas visibles de la Iglesia en Inglaterra, y a tantos miles de católicos. Es muy llamativo que la persecución religiosa en la época de Isabel I, que produjo docenas de miles de muertos, si la comparas con todos los muertos que tuvo la Inquisición a lo largo de su historia, hay 1.300 registrados. Eso sí, con autos de fe, en retransmisión vía satélite, con un montón de propaganda, porque eso es lo que pretendía la Inquisición, ser ejemplarizante. Pero en fin, Isabel I de Inglaterra mata más católicos, más de 20 veces más católicos que la Inquisición en toda su historia. Es curiosa
Es curiosa la relación que hay entre la historia y la propaganda. Muchas veces la historia, como aparece en los libros, no tiene nada que ver con lo acontecido. Pero bueno, vamos al grano. Felipe II tenía como tercer objetivo proteger a los católicos irlandeses y devolver la normalidad religiosa, frenar la persecución. Felipe manda la empresa de Inglaterra. La empresa de Inglaterra, según los libros de historia, la hundieron los elementos, pero no la hundieron los elementos. La empresa de Inglaterra, la Gran Armada, tenía 20 barcos de guerra, 20 galeones. De los 20 galeones vuelven 17, el 85%. Se pierden dos en un combate masivo con otros buques. Naufragan 28 barcos, casi todos de transporte, en aguas de Escocia e Irlanda. Y al final, de los 137 barcos que participaron en la empresa de Inglaterra, llamada por Barclay a toro pasado invencible para maximizar el episodio y ridiculizarnos un poco, digo que esta gran flota, la empresa de Inglaterra, de los 137 barcos que tenía, vuelven a España 102. Y además vuelven los importantes a nivel médico. Después los ingleses la propaganda inglesa va a crear el mito de la derrota del invencible, pero eso no se produjo. De hecho, una vez que se produce este intento de Felipe II de acabar con nuestros ataques piráticos y esta ayuda a los rebeldes enviando esta flota, y después del fracaso de esta flota fracasa porque no había un puerto de aguas profundas desde el cual iniciar la operación anfibia de escolta de los tercios de Flandes, pero bueno, la flota vuelve a España. Y aunque hoy nosotros creemos que la flota se hundió, en la Inglaterra de la época no lo dudaron, la flota sabían que había vuelto a España, pero los barcos vuelven hechos, eran barcos de madera, toda la jarcia, el velamen, todo eso había que ponerlo nuevo. Eran barcos que vienen en mal estado después de varios meses de navegación y con las tripulaciones también muy, muy mal estado. Muchos han muerto en los naufragios de Irlanda y Escocia. Entonces, Isabel sabe que tiene una ocasión única e irrepetible. Si lanza un ataque masivo ya a España, sin darle tiempo de restaurar la flota, que ya está siendo reparada en Santander, si lanza ese ataque ya, coge a España en fuera del juego, como utilizando el símil futbolístico. Y si lo hace, ¿qué es lo que haría? Lanzar un ataque, acabar con la Gran Armada que está siendo reparada en Santander. Y ya una vez que España ya no tiene barcos en el Atlántico, quedarse con las Azores, primero tomar Portugal, separar Portugal de España, entronizar al prior de Crato, un primo de Felipe II, un pretendiente bastardo a la corona portuguesa que había heredado Felipe II en 1580, y que aunque los portugueses lo habían rechazado, incluso lo habían echado de Portugal, él se había refugiado primero en Francia, donde después de muchas intrigas consiguió que los franceses fuesen a por las Azores, sufriendo un descalabro descomunal. Fue donde se hizo famoso Álvaro de Bazán, 1582-1583, y en 1589 el prior de Crato consigue embaucar a los ingleses con la intención de romper la unidad ibérica. Secesionar Portugal de España, poner un gobierno títere en Portugal, es lo que querían los ingleses, lo mismo que habían querido antes los franceses. Y así, en abril de 1589, zarpa de Plymouth la llamada contraarmada, porque fue la réplica inglesa de la Gran Armada. Como Isabel no tenía una armada que se pusiese a España, es muy importante que hagamos un esfuerzo mental para irnos al siglo XVI y desprendernos de las mochilas del siglo XXI, XX, XIX y XVIII. En el XVI, España era la primera potencia mundial, Inglaterra era un país emergente. La diferencia que había entre ellas dos es muchísimo mayor que la que hay hoy, en sentido contrario. Entonces, Isabel no tenía una flota para enfrentarse a España, entonces lo que hace es encomendar a Francis Drake, que era el más reconocido de los piratas de la reina, y a John Norris, el comandante de tierra, el general más prestigioso de la época inglesa en Inglaterra, encarga a estos dos que fleten una flota de barcos privados. No tiene penas para pagar eso, pero Isabel lo que hace, como siempre hacía, era prometerles el reparto del botín. Lo mismo que llevaba haciendo con los piratas casi 30 años, pues lo hace ahora.
Y bueno, como si venía, como si, como venían a España, un país muy rico, como iban a saquear Lisboa, una ciudad que no era más pequeña que Londres, y sí mucho más rica en el siglo XVI, pues entonces, a principio no querían los ingleses, alistarse a esta flota, porque ya habían visto a los españoles luchar unos meses antes en la llamada Invencible, pero al final consiguen alistarse. Drake captura 60 filibotes holandeses, empiezan a alistarse, y cuando ya hay un número bastante elevado de hombres, entonces ya se quieren alistar todos. De hecho, hubo al final problemas de exceso de hombres en el alistamiento de la contraarmada. En todo caso, el 29 de abril zarpan de Plymouth 180 barcos. La Invencible tuvo 137, aunque 10 de ellos no llegaron ni siquiera al canal. Y 27.667 hombres. La Invencible no llegó a 26.000 hombres. Una flota más grande en barcos y en hombres que la famosísima Armada Invencible a proa contra España. Las órdenes que llevaba eran estrictas. La primera era destruir a la Gran Armada que estaba siendo reparada en Santander. Ya se sabía que estaba siendo reparada en Santander. Al principio se pensó que estaba siendo reparada en Lisboa o en Sevilla, pero ya se sabía. La primera orden era ir a Santander y destruir a la Gran Armada en reparación. Esto era crucial. Una vez hecho esto, esto era crucial y este era el objetivo de la contraarmada. Para eso la fletó Isabel, para destruir por fin a la Gran Armada en reparación. O sea, a la Marina de Guerra Española en el Atlántico. El segundo objetivo de la contraarmada, una vez realizado este, era ir a Lisboa, tomar Lisboa aprovechando viento y marea, subiendo la marea, las corrientes en el estrecho del estuario de Lisboa son tremendas, aprovechando si el viento sopla desde el oeste, los barcos entrarían deprisa. Esto ya lo sabían todos, los ingleses y los españoles. De hecho, Lisboa era vulnerable en un ataque frontal por mar, aprovechando viento y marea, como había dicho ya. Pues Alonso de Bazán, el hermano de Álvaro de Bazán, que había muerto un año antes, emite un informe muy interesante sobre este tema, que se recoge en el libro Contraarmada. Una vez tomada Lisboa, una vez entronizado a este pretendiente portugués, lo que quedaba era ir a las Azores, interceptar la flota de Indias y cumplir el sueño de Inglaterra. Flota de Indias con 50 barcos, uno de ellos multiplicaba por 7 el presupuesto anual de la corona inglesa. Por tanto, quedarse con la flota de Indias era como un sueño que multiplicaba por mucho el PIB de Inglaterra. Vale. Y así, con estos objetivos cruciales, por cierto, una vez que se tomasen las Azores, una vez que se interceptase la flota de Indias, ya se utilizarían estas islas para interrumpir definitivamente el tránsito oceánico español entre América y España. Porque, como sabemos, los barcos en aquella época tenían que ir viento en popa a toda vela. Los barcos iban por las Canarias y volvían por las Azores. Si las Azores de repente se convierten en un obstáculo, pues te cargas la flota de Indias. De hecho, las Azores eran en ese momento la mayor fuente de riqueza del planeta. Ahí paraba la flota de Indias todos los años. Vale, con estos enormes objetivos, dignos de un tamaño tan grande, la contraarmada zarpa, como decíamos, el 29 de abril, pero empiezan los problemas muy pronto, porque los inversores privados, los armadores privados, no quieren ir a Santander. No quiere ir porque ¿qué se les puede Santander? Santander está en los barcos españoles en reparación y aparte los están esperando. En el mejor de los casos lanzan un ataque frontal y consiguen destruir los barcos en reparación. Tendrían enormes pérdidas. ¿Y dónde está el botín? ¿Dónde está el botín hundir barcos de guerra en reparación? Los armadores se niegan a ir a Santander. Ellos lo que quieren es ir a Lisboa a saquearla. Pero Drake y Norris no pueden saltarse tan a la torera a las órdenes reales porque sería demasiado. Entonces buscan un término medio. El término medio es, pues mira, ni para ti ni para mí, vámonos a La Coruña. La Coruña queda de camino a Lisboa. Es una ciudad pequeñita y está desprevenida.
Además, desde La Coruña zarpó un año antes la Invencible. Sabemos que la Gran Armada o Invencible zarpa de Lisboa, pero después por problemas logísticos tiene que recalar en La Coruña. Y es desde la Coruña, desde la ciudad, desde la que zarpa a Inglaterra. Por lo tanto, ir a Coruña también era muy simbólico. Destruías la ciudad desde la cual había zarpado la Gran Armada. Y podías destruir algunos de los barcos que allí habían llegado, aunque eran muy pocos. Pero la clave del asunto era que el ataque a La Coruña fue una solución de compromiso entre los armadores privados y Drake y Norris. En todo caso, todo esto se hace a espaldas de la reina. Llega a un acuerdo de presentarle a la reina la arribada a La Coruña como algo inevitable debido a la dictadura de los vientos. Y así ya proban directamente a La Coruña. Y cae contra La Coruña una flota, es avistada ya el 4 de mayo desde Estaca de Bares, después desde Ortegal, Prioriño, etc. Una flota totalmente desproporcionada para atacar semejante ciudad. La Coruña era una ciudad muy pequeña en 1589, 4.000 habitantes. O sea, si lo comparamos con la demografía actual sería un pueblo pequeño. Evidentemente la demografía no era la misma. De hecho, por eso Felipe II se había empecinado en poner la Real Audiencia de Galicia en La Coruña y llevaba ya puesto definitivamente solo 10 años. ¿Para qué había hecho esto Felipe II? Para potenciar demográficamente una plaza fuerte tan importante en el nuevo mapa del mundo. De hecho, todo se dirimía aquí. Quiero decir, durante siglos el Mediterráneo había sido el epicentro de los imperios, incluso del imperio aragonés o español, pero a partir de este momento con el descubrimiento de América se vuelca en el Atlántico. ¿Y dónde estaba la plaza fuerte, la gran plaza fuerte con la que Felipe II podría parar a las potencias emergentes del norte? Pues tenía que ser esta. Por eso Felipe II se empecinó en potenciarla y lo hizo muy bien, porque en realidad todos y cada uno de los habitantes de los poquísimos habitantes de La Coruña hicieron falta aquella primavera. En todo caso, la contraarmada, casi 28.000 hombres, se va contra una ciudad de 4.000 habitantes. O sea, la flota que cae multiplica por 7, por 8 la población total de La Coruña. Es como si cayera ahora una flota de 1.5 millones de personas. ¿Qué ocurrió? La Coruña no estaba totalmente desprevenida. El marqués de Cerralbo, gobernador de Galicia, sabía que podían caer sobre La Coruña. Y de hecho, durante el año escaso que transcurre entre la vuelta de la Armada Invencible y el ataque de Drake y Norris a La Coruña, la actividad en Galicia es completamente frenética. Sobre todo en las dos plazas fuertes que había en Galicia en este momento, que eran Bayona y La Coruña. En Bayona se reconstruyen las murallas, se acaban lienzos, y en La Coruña se construye a contrarreloj el castillo de San Antón. No está acabado cuando viene Drake, pero ya ha montado artillería en la plataforma artillera, ya está listo para ejercer de baluarte. Para la construcción a toda velocidad del castillo de San Antón se utilizan los galeotes de las galeras de Ana y Princesa, dos de las galeras que habían participado en la Gran Armada, y acaban en la Coruña. Por otro lado, Cerralbo le había pedido a Felipe II que toda la infantería que llegase, toda la infantería que viniese en los barcos de la Gran Armada que recalasen en Galicia, se quedase en Galicia para protegerla. Y efectivamente, la docena de barcos de la Gran Armada que llegaron a Galicia, pues se quedaron en Galicia y su guarnición se repartió. Sobre todo, insisto, entre Bayona y Coruña, pero también Ferrol, en Betanzos. Aparte de esto, La Coruña era una ciudad de realengo, igual que Bayona, y al ser una ciudad de realengo, era una ciudad que era del rey. Al ser del rey, para el rey era importantísimo mantener esta propiedad porque desde estas ciudades de realengo es desde las que se emanaba la autoridad real e iba disminuyendo aquel antiguo feudalismo. Por lo tanto, la Coruña como ciudad de realengo tenía unas milicias bien entrenadas, 560 hombres bien entrenados de milicias.
Si a estos hombres le sumamos los 500 hombres que vienen de la Gran Armada y otros 200 que afluyen desde poblaciones, desde Betanzos, desde Ferrol, cuando llega Drake, pues la colonia puede ofrecer 1.200 soldados contra esta enorme flota. Es imposible evitar que la contraarmada entre en la ría de la Coruña, aunque el castillo de San Antón ya monta culebrinas, cañones de largo alcance, provenientes de la nave San Bartolomé, que disparan ya en parábola y hacen que se separe la contraarmada del puerto de la Coruña. Tienen que desembarcar en Oza, ría más abierta, fuera del puerto, y ahí pues empiezan las primeras complicaciones para los ingleses, pero en todo caso su número es aplastante. Ya el 5 de mayo sitian la Coruña por tierra. La Coruña es una península y había un muro, un murete de 4 metros de altura en lo que hoy es la calle de Juana de Vega, o sea, en el istmo había un murete. Era mucho más estrecho el istmo de lo que es ahora, porque se ha ganado muchísimo terreno al mar. De hecho, el istmo era mucho más pequeño. Todos los cantones eran... Todo lo que es cantón grande y cantón pequeño, todo eso era una playa corrida. Y en tiempos de temporal podía atravesar el mar de un sitio a otro, del Orzán a lo que es el puerto. Vale, en ese murete, los soldados españoles se hacen fuertes para parar el ataque previsible por el istmo. Pero ese 5 de mayo... Después de un ataque al castillo de San Antón con 4 galeones, que es cruentamente rechazado, lanza un ataque simultáneo contra el istmo y con barcazas contra lo que hoy son los cantones, que era una playa intramuros. Todo lo hacen al mismo tiempo. El ruido ensordecedor del ataque al frente de tierra hace que no pueda verse la segunda intentona de desembarcar intramuros. La primera sí que se ve y rechazada, pero la segunda intentona de desembarcar intramuros no es ya posible pararla, y 1.500 soldados ingleses desembarcan intramuros mientras los otros soldados están defendiendo el istmo. Terrible, porque en realidad lo que hacen es atacar a los defensores por la espalda. Esta es la noche triste de La Coruña. La noche triste de La Coruña, en la cual los defensores tuvieron que girarse sobre sí mismos, ya sangre y fuego, ya muerte completamente, abrirse paso a la ciudad alta, a la ciudad vieja, que estaba protegida por sus antiguas murallas medievales, murallas que tenían ya medio milenio de antigüedad. Pero la única solución era el último reducto, la única posibilidad de sobrevivir. Y así en esta terrible noche del 5 de mayo, muchos coruñeses se tiran al mar, otros salen corriendo hasta la Torre de Hércules, muchos serán fuertes en la Torre de Hércules y sobrevivirán comiendo pájaros, comiendo grajos. Otros consiguen que el barquero de la Torre de Hércules se los saque de ahí, pero... Y muchos mueren en combate, y otros, la mayoría, consiguen refugiarse en la ciudad alta. En esa noche, pues, cientos de coruñeses mueren. En los ejércitos, cuando se produce un asalto, suele ser difícil parar a los soldados. Cientos de hombres y mujeres mueren, sí, esa noche, en medio de... En condiciones verdaderamente penosas, imagínenselo, soldados borrachos. De hecho, se encuentran 25.000 hectolitros de vino reservados para armadas de refuerzo de la Gran Armada y para armadas posteriores, porque la Coruña en ese momento ya se ha convertido en una base de operaciones navales. O sea, 100 litros de vino por inglés. Se lo bebieron. Y además, vino malo, seguramente. Vino de la Coruña, vino bellaco. Vino que ya no se veían ni los coruñeses, en fin, horroroso. La borrachera fue uno de los elementos cruciales para entender lo que pasó ahí, porque muchos se emborracharon de tal manera que ya ni siquiera despertaron, fueron asesinados antes de despertar. Y otros tuvieron una resaca que va a acabar degenerando en problemas gastrointestinales. Pero en todo caso, la desproporción es horrible. Después de la toma y saqueo de la pescadería, ya se centran todas las fuerzas en la pequeñita ciudad medieval, vieja, que tiene un perímetro de 1.100 metros, una cosa muy pequeñita. Fue realmente importante que fuese tan pequeñita,
frente de tierra de 350. Pero ahí se refugian todos. Los coruñeses supervivientes, cuando digo coruñeses me refiero al genérico, no al masculino. Cuidado. Los coruñeses supervivientes y las tropas profesionales supervivientes se refugian en la ciudad alta, y entonces ya el sargento mayor Luis de León, que el sargento mayor era uno de los que guiaban los tercios, más allá del maestre de campo, venía el sargento mayor. Quiero decir, había militares profesionales de gran categoría en La Coruña. Luis de León hace que la ciudad funcione como un tercio. Distribuye de un modo absolutamente minucioso todo lo que puede, todos los hombres disponibles por el perímetro defensivo de la ciudad alta. Las mujeres tienen un protagonismo extraordinario desde el primer minuto. Primero, las mujeres son la mitad de la población. En ese momento, más de la mitad de la población ya. Y cuando las cosas se ponen realmente malas, una mujer vale tanto como un hombre o más, en un caso de extremo peligro. De hecho, las mujeres en ese momento se encargan de varias cosas. Una de ellas es mantener toda la logística de la ciudad para que los hombres no tengan que abandonar la muralla ni un segundo. Pero no solamente eso. Los ingleses empiezan a hacer una mina subterránea para volar el frente de tierra de la ciudad alta con una explosión subterránea. Y las mujeres se encargan de desmontar casas intramuros, conseguir un acopio increíble de tierra y de piedras para apuntalar por el lado interior las murallas. Esto es un dato crucial para entender la supervivencia de La Coruña y fracaso de esta gigantesca expedición. Y así, durante una semana, los ingleses lanzan varios ataques con escalas, con disparos a la muralla, y sobre todo van haciendo la mina. Por otro lado, han hecho una batería artillera en lo que fue un tiempo el convento de Santo Domingo, que estaba enfrente de Puerta de Aires en La Coruña, y empiezan una batería convergente contra un punto de la muralla. Quieren abrir dos brechas, uno mediante el batir convergente de la artillería y otra mediante la explosión del cubo minado, que es el cubo de la esquina norte de la muralla. Y las mujeres consiguen terraplenar las murallas de semejante manera que convierten unas murallas medievales de nada, como las del Burgo de Osma, murallas medievales, previas al advenimiento de la pólvora, de la artillería, las convierten en unos muros infranqueables anchísimos. Es un trabajo ininterrumpido 24 horas al día las mujeres, imagínenselas, tracartando piedras, de los hombres están así. Llega el 24 de mayo de 1589. En términos militares, es el día más importante de la historia de Galicia, aunque hay días importantísimos, en la Guerra de Independencia y otros, pero yo creo que es el más importante. Los ingleses se preparan para lanzar el ataque masivo y simultáneo. De la misma manera que en la Guerra de la Independencia, los estudiantes compostelanos allí fueron a dar su vida en defensa de la patria, algo que debemos de recordar, que no se sabía y ahora se sabe, los estudiantes compostelanos en 1589 se fueron todos a La Coruña a morir en defensa de su patria. De hecho, allí fueron todos, no, querían ir corriendo ya. Tuvieron que pararlos un poco, intentar armarlos, porque en realidad afluyó gente de toda Galicia, a defender La Coruña. El problema es que estaba sitiada La Coruña, no había forma de que los refuerzos entrasen en la ciudad. Entonces todas estas tropas de socorro gallegas van a formar parte de eso, de las tropas de socorro, que van a jugar un papel muy importante en lo que se refiere a mantener a los ingleses muy incómodos en el cerco. Y hasta el punto de que el 16 de mayo, como vamos a ver ahora, consiguen sacarlo del cerco y hay una batalla. Pero bueno, lo que ocurre el 14 de mayo es que sincronizan tres ataques simultáneos. A las 6 de la tarde hacen explotar la mina. Al explotar la mina, ¿qué ocurre? Gracias al apuntalamiento hecho por las mujeres a contrarreloj, el cálculo de los artificieros ingleses sale fatal, porque ellos lo habían calculado para que saliese volando hacia el interior la muralla, pero la muralla no vuela, no sale volando hacia el interior porque pesa demasiado lo que le han puesto a las mujeres encima. Y tampoco puede salir hacia arriba por el propio peso.
Entonces se produce algo horroroso, y es que cuando explota la mina, la muralla de La Coruña ni sale al interior ni sale hacia arriba, sino que se la dispara Norris a la cara. En forma de mortífera metralla, Norris se dispara a la cara de sus 300 hombres de choque, que van ya justo a iniciar el asalto a La Coruña sincronizado con la muralla. Esos ya quedan absolutamente enterrados. Esos y otros cientos de artificieros. Esto es un elemento fundamental para entender la milagrosa, totalmente milagrosa pervivencia de La Coruña en semejantes circunstancias. De hecho, una vez que acaban de caer los cascotes y se derrumba hacia afuera el cubo minado, el cubo, o sea, la estructura semicircular de aquellas murallas medievales, se produce una escaramuza muy sangrienta, protagonizada por Troncoso y soldados escogidos, profesionales, a la tristes españoles, justo en ese momento. Y después de una escaramuza horrorosa, se consigue detener la ofensiva inglesa sobre el cubo minado. Ha habido un desgaste terrible, muchos cientos, más de 600 ingleses se quedan ahí intentándolo. Y las mujeres vienen con todo lo que han encontrado en las casas, vienen con camas, con armarios, con vigas de travesaños de las camas, vienen con todo lo que hay y consiguen cerrar esa brecha. En todo caso, en la otra, en la brecha abierta por el batir de la artillería, la cosa se presenta de una manera muy distinta. Al cabo de 2 horas de lucha, ya prácticamente no quedan hombres para defender La Coruña. Muchos están muertos, otros heridos, y los que no están ni muertos ni heridos no pueden más. En aquella época todo eso era muy laborioso. No es como ahora, que la guerra se hace con botones, allí se hacía con fuerza física. Y así parece que llega el final de La Coruña. Un alférez se encarama a la brecha y ya va a entrar. Y en ese momento, una joven llamada María Fernanda de la Cámara Pita, que acababa de ver cómo mataban a su marido, a su segundo marido, Gregorio de Rocamonte, según los documentos coetáneos, coge una pica. Bueno, lo que dicen los documentos coetáneos exactamente es: y acertó a matar al alférez inglés que había subido a la brecha. En realidad no podemos saber exactamente con qué lo mató. Yo creo que fue con una pica, porque es lo más fácil, ¿no? Una pica española de aquellas de 5 metros, te vas y lo insertas como un pincho moruno. Pero a lo mejor no fue con una pica, a lo mejor fue con una espada o con lo que sea. Lo que está claro es que aquella joven totalmente enloquecida despeña, mata y despeña al alférez que se había subido a la brecha. Y en ese momento las mujeres entran en combate, más de 1000. Entran en combate a muerte. Imagínese la escena, un montón de niños, bebés, llorando por el ruido ensordecedor. Los ingleses, ya que La Coruña había dicho que no se rendía, habían amenazado con usar todo el rigor de la guerra. Eso significaba lo peor para la población. Lo peor. Entonces las mujeres no tenían absolutamente nada que perder, no solamente eso, sino que estaban luchando por la vida de sus hijos. Eso es una fuerza de la naturaleza. Una mujer realmente cabreada luchando por la vida de sus hijos. Y eso fue lo que ocurrió. De hecho, aquellas piedras que habían utilizado para apuntalar la muralla, todo lo que había sobrado, se asomaron a la muralla y se dieron a pedradas con los ingleses. Pero un adoquín tirado de 7 metros de altura es mejor que te peguen un tiro. Es mejor que te tiren aceite hirviendo. Porque como te dé un adoquín tirado de 7 metros de altura, mueres tú y el que está abajo de ti y el otro. La fuerza cinética que alcanza eso es terrible. De hecho, en los documentos ingleses se dice que los soldados y los caballeros ingleses no pudieron resistir la lluvia de pedradas. Se podría decir que los ingleses fueron repelidos a pedradas por las mujeres en La Coruña en buena medida. En todo caso, muchas de ellas murieron.
porque era un blanco muy fácil. Había muchos tiradores ingleses barriendo las murallas para precisamente no ser ofendidos. Muchas de ellas murieron, pero consiguieron hacer recular la ofensiva. No solamente fue la lluvia de pedradas, sino que muchas de ellas entraron en combate. Entraron en combate y entraron en combate armadas con cascos, con morriones, con picas de sus maridos que acababan de morir. Así, Norris decide, después de este desgaste descomunal de su ejército, que no había sido reclutado para eso, decide interrumpir el ataque. Aparte de este ataque simultáneo a estas dos brechas, hay un ataque simultáneo al mismo tiempo al castillo de San Antón con 40 barcazas, algunas de ellas dotadas de artillería. Y aquí también hubo una enorme carnicería porque el castillo de San Antón estaba bien armado y porque además la fortaleza vieja, lo que hoy es el jardín de San Carlos, le ayudó con la artillería que ella había montada y con la fusilería y mosquetería, de tal manera que se tiñe la bahía de La Coruña de sangre, pero no consiguen tomar el castillo de San Antón. ¿Qué ocurre aquí? Que acaba el 14 de mayo y los ingleses no han conseguido tomar La Coruña. Al no haberlo conseguido, no tienen el puerto de La Coruña. Al no tener el puerto de La Coruña, no, ¿cómo hacen el reembarque? Se presenta aquí un problema para los ingleses, porque las tropas de socorro gallegas llevan ya 10 días haciendo de las suyas y cada día salen en destacamentos desde el puente del Burgo, se internan varios kilómetros en territorio inglés y se dedican a hacer escabechinas. Por tanto, Norris sabe que el día del desembarco, como ataquen los gallegos, justo cuando la mitad del ejército esté en los barcos, la mitad esté todavía sin desembarcar, es un momento muy peligroso para un ejército. Si en ese momento atacan los gallegos, que ya habían dado muestras de su ferocidad, puede ser muy peligroso para la contraarmada. Por eso Norris tiene que echar a los gallegos de allí. Y el 16 de mayo presenta un combate muy desfavorable en el puente del Burgo. El puente del Burgo es un puente de 100 metros de largo, pero solo 3 de ancho. Todavía podemos verlo hoy, aunque 2 siglos después. Sir John Moore lo voló para parar a los franceses, después ha sido reconstruido. En fin, tomar ese puente cuando en el lado de enfrente están totalmente atrincheradas las tropas y hay cientos de tiradores que van a tirar, que van a tirar en fuego convergente contra los que se vayan por el puente, pues es un difícil expediente. Primera oleada inglesa fue horrorosamente repelida. La segunda oleada, que fue todavía mucho más fuerte, volvió a ser repelida y ahí sí que hubo un tremendo desgaste. Y ya en la tercera oleada fueron ya los mejores, fue el hermano de Norris, fueron los caballeros con sus armaduras, fue todo lo que tenía Inglaterra. Y después de una encarnizada contienda, consiguen desalojar a los gallegos del puente, pero después de haber sufrido una enorme, enorme desgaste. De hecho, los ingleses desesperados van a incendiar todo lo que encuentran, van a incendiar la preciosa iglesia de Cambre y otras. Pero, en todo caso, suponen alejarse muy poquito del puente, tienen que volver, porque acaban de derrotarlos, pero saben lo que les ha costado derrotarlos y lo que quieren es largarse de allí. De hecho, se largan, intentan 2 días de ataques incendiarios contra La Coruña en bajamar. Con palos, con alquitrán, eran especialistas en estos temas incendiarios los ingleses, porque llevaban 20 años, pues incendiando ciudades españolas o amenazando con incendiarlas para cobrarse el derecho de quema, pero no lo consiguen. No lo consiguen porque todo el mundo está muy atento. Zarpan de La Coruña después de haber cosechado una absolutamente inesperada derrota. Aparte, han perdido entre muertos y heridos 4.000 hombres. Y sobre todo, han sido repelidos de una ciudad microscópica. Verdaderamente, los ejércitos que habían allí formaban parte de la mejor infantería del mundo. La ciudad estaba preparada, pero aún así, la contraarmada, habiendo
repelida, haciendo, habiendo sido repelida por La Coruña, pues ha llevado, se ha llevado un palo no solamente militar, sino también moral. De hecho, ya no se atreven a atacar Lisboa frontalmente. No se atreven porque en Peniche Drake y Norris discuten. Drake dice, la atacamos como estaba previsto. Norris dice, hey, no, voy a bajar el ejército a tierra, me voy a Lisboa desde Peniche, me voy desde Peniche a Lisboa andando, y que los portugueses se sumen a las tropas de liberación. No se atreve. Y Norris desembarca en Peniche 12.000 hombres, los que había. Norris se queda con Drake, se queda con otros en los barcos. Y empiezan, y eso es un error catastrófico, dividir las fuerzas. Y además, en Lisboa no hay 500 soldados viejos de infantería española, hay 5.000. El resultado ya lo pueden ustedes deducir. El avance de las tropas de Norris desde Peniche a Lisboa fue algo absolutamente costosísimo. Los españoles lo que hicieron fue, por un lado, táctica de tierra quemada, no encontraron nada para abastecerse. Por otro lado, no les hizo mucha falta hacer esa táctica porque los portugueses huían espantados de los ingleses. Creyeron los ingleses que los portugueses iban a sumarse a ellos, pero ni de broma. Tenían una fama ya de piratas increíble y aparte eran herejes. Pero bueno, los españoles hacen esa táctica de tierra quemada. Otra táctica de interrumpir completamente las comunicaciones entre Drake y Norris, porque Drake se fondea en Cascais a la salida del estuario de Lisboa en espera de noticias, y lo someten a un constante desgaste, hasta que el 1 de junio llegan cerca de Lisboa ya, y entonces los españoles deciden hacer una encamisada. Las encamisadas eran tan terroríficas en aquella época que existía una palabra en inglés, dos, para referirse a estas operaciones comando nocturnas del ejército español. Yo he visto un documento en inglés que le llaman camisado, también otros le llaman bravado, pero en inglés del siglo XVI. Igual que hoy la palabra guerrilla también está en inglés, aunque es una palabra española. Pues sufren una encamisada horrible el 5 de junio. En la película La Triste, si la han visto, empieza con una mini encamisada. La película La Triste empieza con una mini encamisada, es un ataque nocturno en el cual los soldados españoles se ponían camisas encima de los petos para no matarse entre ellos y lanzaban ataques sorpresivos, degollinas masivas. Primero empezaba con una degollina masiva y después ya podían empezar a funcionar las armas de fuego, y si había cañones los clavaban. En aquella época clavar un cañón era una faena. Los cañones tenían un agujero por donde disparaba, pero si tú con un clavo clavas el cañón, lo dejas inútil y no es tan fácil que te arraigue un clavo. En fin, sucede el 1 de junio una encamisada, llegan los españoles y gritan ¡Viva don Antonio! ¡Viva don Antonio! Los ingleses creen que son portugueses que por fin vienen de refuerzos. ¡Viva don Antonio! ¡Ah, don Antonio! Y cuando se dan cuenta, hay cientos de ingleses degollados, después entran las armas de fuego, en fin, un follón, una encamisada. Cuando se retiran los españoles, cuando despierta el ejército inglés y se pone en marcha, los españoles ya se han ido. Son estas... Vale. Pero el 3 de junio, todas estas cosas que les estoy contando no las saben los ingleses. Se acaba de publicar el libro en Inglaterra este año, pero no las sabían hasta ahora. Bueno, los ingleses ni casi los españoles. Todo esto es fruto de un trabajo de investigación documental de muchos años. De hecho, las victorias españolas no las conoce nadie, a no ser que algún español se haya encargado de investigarlas, precisamente porque la historia en este sentido es casi una propaganda de guerra cristalizada. Pero bueno, en todo caso, el 3 de junio, 1.100 soldados escogidos en pleno mediodía atacan el campamento inglés de Norris por tres puntos. Al mismo tiempo también hacen otros ataques desde las murallas. En fin, el regimiento del coronel Brett es aniquilado, muere Brett junto con sus capitanes. Los ingleses cambian a partir del 3 de junio de objetivos. Ya no quieren tomar Lisboa, sino quieren salir con vida. De ahí tampoco lo van a conseguir. El 4 de junio, después de enterrar muertos, se escapan
se escapan disimuladamente esa noche de Lisboa, dejando las hogueras encendidas para disimular, pero son sorprendidos por los espías españoles, las galeras desde el puerto los disparan, ellos tienen que retirarse del mar en su retirada desesperada hacia Cascaes, intentando llegar a la flota donde está Drake para huir de los españoles. Es en ese momento en el que Sancho Bravo de Arce, con su compañía de arcabuceros a caballo, ataca estos ingleses en huida, y se hace con dos banderas ganadas en combate el 5 de julio de 1589, que encontré, que creí que no existirían, pero los encontré en el un libro del siglo XIX, hablaba de que habían existido, de que habían estado expuestas en la capilla que los Arce tenían en la catedral de Sigüenza, Guadalajara. Allí me fui y en un cajón Felipe Peces, el que era archivero de la catedral, me las enseñó, unas banderas ganadas en combate. Ahora, esto ocurrió ya hace bastantes años, ahora ya han sido restauradas y verdaderamente, según especialistas ingleses como Geoffrey Parker, son las únicas banderas que se conservan del siglo XVI en inglesas. De hecho, una es inglesa y otra es portuguesa. Hay una bandera inglesa que parece ser que es la única bandera que conservamos del siglo XVI. No hay en Inglaterra nada de eso. No se conservan en Inglaterra banderas, 400 banderas hechas de materia orgánica, 400 años. Pero se conservaron en Sigüenza, una ciudad, un sitio totalmente seco, en Castilla, en un cajón. Bueno, primero estuvieron 200 años expuestas en una capilla. Vale. Los ingleses consiguen llegar a Cascaes. En Cascaes los españoles los sitian. Llegan más tropas, llegan barcos incendiarios para echar a los ingleses de Cascaes. Drake zarpa sin esperar vientos propicios. Las galeras españolas salen en su persecución. Se produce una calma chicha. En fin, falta de viento. Si falta de viento, tienes un barco de vela, te quedas flotando como una nuez. Y se quedaron como nueces los galeones flotando. Pero las galeras eran barcos de remos. Las galeras, aprovechando su tremenda ventaja estratégica, las banderas españolas cogieron a la contrarmada. ¿Dónde se pondrían ustedes para cargarse un galeón si son una galera? A popa. Se pone esa popa, donde no hay cañones o hay pocos cañones. Y las galeras llevaban un cañón de crujía tremendo en el centro, pero tremendo. Se apuntaba con el propio barco. Pero a quien le diese eso, las balas entraban por popa y salían por proa. Bueno, y así algunos barcos ingleses fueron hundidos, otros fueron quemados, otros fueron capturados, otros fueron dañados. La contraarmada al final se dispersó e inició el horrible viaje de vuelta. Horrible viaje de vuelta en el cual perdieron muchísimos hombres porque bueno, es difícil subir desde Lisboa en un barco de vela. Desde Lisboa subir a Galicia en un barco de vela es difícil. Más fácil es bajar. De hecho, la Gran Armada Española tuvo grandes problemas para subir de Lisboa a Galicia. De hecho, tardó muchísimo y casi llega a las Canarias intentándolo. Porque los barcos en aquella época se dejaban arrastrar por el viento. Los ingleses tardaron muchos días en llegar. Los españoles fuimos bastante malintencionados. Por ejemplo, los ingleses habían conseguido capturar varios barcos de transporte, varias urcas cargadas de trigo. Y entonces dijeron, bueno, hacemos pan y de esta salimos. Pero no, rompimos todos los molinos que había. Por tanto, no pudieron hacer pan, hacían gachas. Pero si tú tienes un problema gastrointestinal, un tifus gastrointestinal, y tomas gachas, pues hijo, los médicos no te lo recomendarían. Imaginaros cómo se pusieron los barcos. En fin, en todo caso, estos barcos se convirtieron en mortuorios. El problema del hambre, del escorbuto, de la mala alimentación y la peste subsiguiente llegó a un extremo tan tremendo que dejó pequeña la tragedia española del año anterior con sus naufragios. Porque en realidad, bueno, subiendo a la desesperada, hicieron una parada de emergencia en la ría de Vigo. Los vigueses, Vigo todavía era más pequeña. Vigo tenía 2.000 habitantes. En aquel tiempo, las ciudades grandes de Galicia eran Santiago, eran Pontevedra. Vigo era 2.000 habitantes, pero los vigueses intentaron defenderse, pero al final, cuando vino la flota, dejaron que entrasen, pero después contraatacaron. Gondomar también contraatacó y
y varios cientos de ingleses fueron muertos, muchos ahorcados. En el Arto de Castro, Drake tuvo que largarse con esta nueva, con este nuevo varapalo de esta nueva despedida viguesa, y llegaron a Inglaterra. De los 27.667 hombres, se presentaron a la paga 3.722. De los 180 barcos, sobrevivieron 102. Los barcos llegaron vacíos de hombres. Vacíos. De hecho, en el viaje de vuelta hubo un tira y afloja entre los barcos para prestarse los mínimos marineros para la gobernabilidad del barco. Y muchos barcos no consiguieron llegar. Porque claro, si te quedas sin marineros, el barco se convierte en un barco fantasma a la deriva. Como en aquella narración de Poe, las aventuras de Pym, de Arthur Gordon Pym, pues igual. Además de esto, cuando los barcos desembarcan en Plymouth, los apestados sin ningún control saltan a tierra. En Plymouth, en las primeras 2 semanas, mueren 400 personas del contagio. Es un tifus exantemático tremendamente contagioso. La reina prohíbe que se acerquen a Londres. 7 van a pedir que les paguen, los ahorcan. ¿Qué ocurre al final, para acabar? Lo que ocurre al final es que ni Drake ni Norris se atreven a ir a Londres, sino que lo que hacen es enviar a sus amigos a intentar engañar a la reina, y otros escriben panfletos maravillosos construyendo una narración literaria para sustituir lo que realmente pasó. Estos panfletos son la principal fuente, han sido hasta ahora la principal fuente de información para reconstruir el destino de la contraarmada. Es por eso porque ni los profesores de historia la conocen. Entre eso y otras muchas cosas. Lo que quiero decir es que el trabajo de enterramiento, por decirlo así, propagandístico, de la contraarmada se produce al llegar. En agosto ya están editados los principales panfletos, en inglés para el consumo interno y en latín para la opinión pública europea. Vale, así la contraarmada desaparece de la historia, pero hasta hoy, pero hoy y desde aquí estamos poniendo en valor la contraarmada, y verdaderamente es un hecho de armas de enorme importancia, porque en la contraarmada permite explicar la existencia actual de Hispanoamérica, de Iberoamérica. Si ese año consigue sus objetivos la contraarmada, pues en Brasil no se hablaría portugués, galaico-portugués, se hablaría inglés. Y hubiese cambiado completamente la historia, no solo de América y del mundo. Por lo tanto, este valor de aquellas gallegas, de aquellos gallegos que lucharon en defensa de lo suyo, de sus hijos, de sus padres, de su ciudad, cambió el orden mundial, y es bueno que nosotros lo conozcamos. Muchas gracias. ¿Alguna entrevista? Sí, no digo mi entrevista. Ahora vamos a hablar del caso de hombre, Felipe II, que era hijo de Isabel de Portugal y nieto de Manuel, había heredado Portugal en 1580, pero en esa herencia portuguesa no estuvo exenta de debates. Y al final Felipe II, para hacer efectiva su herencia, en 1580 entra militarmente también en Lisboa. Algunos seguidores de don Antonio ofrecieron alguna resistencia, pero vamos, fue un conato de resistencia, no hubo resistencia. Pero muchos portugueses sintieron que Felipe II heredase Portugal era el fin de la independencia de Portugal, y muchos portugueses se sintieron inquietos por eso. Y en ese sentido, el prior de Crato o los ingleses se pensaron que los portugueses iban a sumarse a este ejército para intentar volver a separarse de España.
pero en realidad los portugueses no estaban por la labor en absoluto. De hecho, las clases altas estaban más bien a favor de la unión peninsular, pero las clases bajas tampoco, tampoco. Luego, evidentemente Portugal después se separa de España en 1640 y tal, pero tiene también mucho que ver con lo mal que lo hizo Felipe IV, seguramente. Si Felipe II hubiese puesto la capital en Lisboa, lo pensó, estuvo 2 años viviendo en Lisboa y estuvo a punto de ponerla, seguramente la unidad ibérica no se hubiese roto, y si no se hubiese roto, hubiésemos salido ganando a todos, desde luego, porque la unión hace la fuerza. Pero bueno, en resumidas cuentas, los portugueses no estaban tanto por la labor de unirse a los ingleses, y esa idea de la unión hispánica estaba ahí. De hecho, Camoens dice, ¿por qué los españoles se llaman españoles si los españoles somos todos? Claro, los españoles somos todos, todos somos hispánicos. Hispania es una provincia romana que incluye Lusitania. Quiero decir, no estaba tan claro que los portugueses quisiesen separarse de España, y mucho menos de manos de los ingleses. ¿Cuánto de eso, por acá, por lo que estamos hablando, cuánto de eso de interés real tenían los ingleses en llevar a Pío de Grato, pensando en la sublevación de las tropas portuguesas, o simplemente por el apoyo económico que prestaba el río? Porque creo que los ingleses le engañaron, ¿no?, en ese sentido. Resultaban bastante de la fortuna que tenían. Sí, pero de Grato dilapidó las joyas de la corona portuguesa, primero con los franceses y después con los ingleses. A los ingleses lo que les interesaba era convertir a Portugal en un país satélite de Inglaterra. Eso es el punto fundamental, porque llevaban el Pío de Grato, pero también les interesaba levantar un ejército portugués para así acabar con el dominio español. El apoyo monetario, digamos que es algo secundario. Si te pones a investigar eso, acabas llorando como una magdalena. Es imposible evitarlo. Pues mi más sincera enhorabuena, porque transmite como nadie. Yo tengo dos preguntas. La primera viene aparte de lo que tú juveniles, que también dirán más que yo, bueno, yo recuerdo haber leído algún libro que era sobre la piratería, pero en el Caribe. Entonces ahí ya hacía una distinción entre corsarios, piratas, bucaneros. Entonces no es que vaya a ser mejor un corsario, pero por lo menos tenía esa patente que decía que lo hacía por el bien de su país. Entonces a mí me queda la duda, yo siempre he oído que Drake pues era más bien un corsario. Pero bueno, esa es una pregunta, si era corsario o si era pirata y punto. Y la segunda es la siguiente. Para que tenga éxito esa campaña de encubrimiento, pues no sé, me parece sorprendente, porque si había detrás un sponsor que perdió la pasta, perdió el barco y habría tantos, no sé, debió de ser algo como automático y telepático, que todos se callaban la boca y eso de algún modo no se supiera, ¿no? Es como cuando uno está farrando, pero por detrás hay otro en la misma taberna que dice, pues mentira, esto yo no sé. Entonces, son esas dos preguntas, parte de corsario, pirata, y cómo es que tuvo éxito esa campaña de encubrimiento, digamos. En lo que se refiere a Drake, pirata o corsario, lo trato con detenimiento en el libro. Y aparte, es un debate que ya se ha producido más veces. Los corsarios. El corsarismo es una manera de hacer la guerra muy interesante. Porque tú lo que haces es patente de corso a los corsos, y ellos. Y no tienes que sufragarlos, sino que ellos mismos hacen daño al enemigo y tú no te gastas un duro. Es muy bueno. Pero claro, los corsarios actúan en tiempos de guerra. Los corsarios no actúan en tiempos de paz. ¿Drake qué fue? Por un lado, él actuaba bajo el auspicio, la supervisión de la reina, el permiso de la reina. En ese sentido, sería un corsario. Pero, en tiempos de paz, en ese sentido, sería un pirata. ¿Cómo resolvemos esto? Yo diría que Drake fue un pirata. Pero el pirata de la reina, curiosamente, Kelsey tiene un libro sobre Drake, lo mejor que se ha escrito sobre Drake, que se titula así. Se titula Drake, el pirata de la reina. En realidad, Drake no era el pirata era su reina. Porque Drake sí que actuaba para beneficio de su país, bueno, es de su país. El reparto del botín era espectacular, ¿no? Quiero decir, de la misma manera que en España había que dar cuenta hasta del último maravedí, en Inglaterra era al contrario. No era un monopolio económico. Entonces, por lo tanto, Drake
es un pirata, el pirata de la reina. Con relación al otro, es interesante cómo consiguieron hacer esto. Norris, cuando llega a Plymouth, no se atreve a ir a Londres, pero le escribe una carta extraordinaria a Walsingham, dice el secretario de la reina, diciéndole, mira, no, o sea, para decirlo muy rápido, bueno, dice, nos han ganado, están haciendo guerras y fiestas en toda la cristiandad, por favor, no encontremos faltas en nuestras acciones. No encontremos faltas en nuestras acciones porque si no, no somos dignos. No somos dignos de ellas. Lo que dice Norris es, por favor, ocultemos esto. Norris es muy inteligente porque le viene de perillas ocultar esto, porque él es el máximo responsable. Pero lo entendió muy bien. Lo entendieron muy bien, en eso son muy listos. De hecho, la reina felicitó en público a Drake y a Norris. Después, en privado, no se los carga de milagro. De hecho, Norris... A los dos los castigó. Drake estuvo hasta el 96 sin salir de Plymouth, y cuando salió fue para morir a manos de los españoles, y Norris estuvo 2 años sin salir. Tuvo que salir porque estaba perdiendo la guerra en Inglaterra. Entonces, lo que se puso en marcha fue todo el mecanismo gubernamental inglés, toda la corona inglesa. De hecho, los panfletos que se editan en Londres en agosto son brillantes. El panfleto de Winfield, A Through This Course de Winfield, es tremendo. Y a mí lo que más me sorprende, está bien escrito, está bien impreso, y sobre todo, es en agosto. En agosto. O sea, en agosto ya han hecho la jugada de ocultar esto. Para España, para Inglaterra, la derrota de la Gran Armada es uno de los momentos épicos de su historia, porque Inglaterra, ¿por qué? Porque la tierra era pequeña y España era grande, entonces eso es muy noticiable. Que España haya repelido esto no es tan noticiable. En absoluto es tan noticiable. Aparte, España tampoco se pone muy, muy eufórica después de esta victoria. Porque España estaba muy triste por la catástrofe de la Gran Armada. Que después la colonia quedó convertida en un cenicero. La parte alta sobrevivió, la ciudad baja quedó convertida en un cenicero. Eso es lo que un porcentaje muy alto de coloneses murieron. Lisboa sencillamente fue un conato de asedio abortado. Quiero decir, no se construyó un mito. No se construyó un mito como se construyó el mito de la Invencible. Y por otro lado, esta ocultación inglesa no encontró una motivación española para no ocultarlo tan fuerte. No es como ahora. Imagínate que ahora hay una guerra entre España e Inglaterra y hundimos a la Royal Navy. Entonces eso sí que sería noticiable. Pero de la otra manera no. No sería noticiable. Y en ese sentido que esto no fue tan noticiable. Pero es extraordinario cómo cierran filas y consiguen esto en tan poco tiempo. Y aparte haciéndolo muy bien, llamando embajadores, etc. Lo consiguieron. Hay que hacer una película. Nunca te digo nada. A ver, yo confieso mi ignorancia, no soy de ramo, pero me surge una duda. Bueno, dos o tres. ¿Por qué los ingleses no montan el desembarco de Normandía? Es decir, en lugar de enfrentarse al castillo de San Antón, entrar en la bahía, terminar en Orfa, alejados del puerto, con difícil acceso a la ciudad amurallada, porque no desembarcan en Riazor o en, estarse más recogidito, ¿no?, en el matadero, y desembarcan en lanchones, y ya pondrán las naves pues, ancladas fuera de la batiente, uh-huh, y tienen un acceso relativamente fácil a la ciudad vieja. Bien amurallado, bastante bien
profesionales. Y que resiste. Y que resiste. Una ciudad que está resistiendo. Bueno, ¿qué ocurre? Que le tenían tanto miedo a la reina que le había montado la película de que iban allí de paso para ir a no sé qué de Lisboa y los vientos. Porque no cogen importancia y se marchan a Lisboa, que con todo era uno de sus tal, y era una ciudad rica. La Coruña no era rica, tenía cuatro caracoles. Vale, era buena para entrar a la flota. Pero si no pueden, pues, ¿por qué no se van a Lisboa? Porque tienen miedo a la reina. La orden de la reina pesa tanto que están dispuestos a sacrificar un ejército como Moore con los franceses. Debe ser, porque si no, yo no lo entiendo. Estos son los dos. Vamos a ver. La primera, ¿me recuerdas la primera? No se puede desembarcar por esa zona. Esa zona es peligrosísima. Incluso no te puedes ni bañar casi. Pero en todo caso, el problema no era esa zona. Nadie pensó que iban a desembarcar por esa zona. Pero sí que se pensó que se podía desembarcar en la zona de San Diego. Y en San Diego, donde está el Club del Mar, ahí sí que se puso un destacamento. Ahí estaba la fuente de la Sierpe, y en la fuente de la Sierpe sí que se puso un destacamento. Por el lado de Riazor es imposible desembarcar, porque las barcazas se hubiesen ido a pique. De hecho, en el desembarco que tuvieron en Peniche, en la playa de la Consolación, presionados por los españoles, desembarcaron en la playa de la Consolación y perdieron cientos de hombres. Es muy difícil desembarcar en mar abierto. Y si tú vas totalmente armado y te caes al agua, te vas al fondo. Y la otra cuestión es, ¿por qué no fueron directamente a Lisboa? No fueron directamente a Lisboa porque eso sería incumplir de un modo totalmente flagrante las órdenes de la reina. De hecho, ellos le presentaron la arribada a La Coruña como algo inevitable porque no, los vientos le habían impedido ir a Santander. Pero la reina descubrió que eso era una mentira, porque la reina también llevaba gente en los barcos. La reina descubre que eso es una mentira y entonces se pone furibunda porque en realidad los vientos, cuando zarpan de La Coruña los vientos los empujaban a Santander. De hecho, Drake, cuando zarpa de La Coruña después del varapalo, tarda varios días en doblar el cabo de el Finisterre. A Santander hubiese llegado en menos de 2 días. Por otro lado, La Coruña era pequeña, sí, pero La Coruña era una plaza fuerte de realengo. La Coruña estaba ya asentada a la Real Audiencia de Galicia, y La Coruña en ese momento era lo que podía ofrecer Felipe II en lo que se refiere a plazas fuertes. Después vendrá Ferrol, pero en ese momento, aunque hay un primer castillo de Ferrol, que ya arranca en este momento, el poder militar gallego estaba en La Coruña, poder militar gallego, político y judicial. Por lo tanto, en resumidas cuentas, por ese lado no se puede desembarcar, y por otro lado, no se atrevieron a incumplir de esa manera las órdenes de la reina, sino que lo hicieron así. Solamente breves, por favor. Breves, por favor. Siempre que sacamos a colación a Francis Drake, y habían preguntado por el costal, etc., siempre lo sacamos en 1589 y el tema que estás tratando, que está armada. Pero sí, hay un episodio importante de Francis Drake, que él ataca a Cádiz en el 87. En el 97, sí, en el 87, sí, sí. Es decir, previo a la propia armada en Mercedes. Sí, ¿no? Y sí. Lo que, sacando a colación, me preguntaba la compañera sobre el corsario, etc., ¿qué punto de unilateralidad tendría ese ataque o si había una relación con la reina? Hombre, a partir del 85 Drake ya no es un pirata, ni siquiera es un corsario. A partir del 85 Drake es un almirante. De hecho, la reina primero lo nombra así y después lo nombra almirante. De hecho, el Drake que ataca a La Coruña viene como almirante, no viene ni como corsario ni como pirata. Todo esto es anterior al comienzo de la guerra. Los ingleses suelen datar el comienzo de la guerra en 1585 porque en ese momento ya firman un tratado de alianza con los rebeldes. En todo caso, nunca declararon la guerra. Pero bueno, Drake es un pirata hasta que se inicia la guerra. Cuando se inicia la guerra,
se convierte en almirante. Drake como pirata fue muy bueno, como almirante fue catastrófico, menos mal, porque Drake como almirante sufre un tremendo varapalo en La Coruña, en Lisboa, y después otro en el Caribe, donde muere. Drake fue bueno como pirata para atacar poblaciones costeras indefensas por sorpresa, y fue malo como almirante conductor de muchos barcos. De hecho, lo que hizo Drake en Cascades fue, en vez de atacar Lisboa, por eso Norris y Drake llegan casi a las manos, que por primera vez se habla de eso en este libro. Norris y Drake, cuando vuelven a Inglaterra, casi a las manos, porque Norris le dice a Drake, ¿cómo no atacaste Lisboa? ¿Sabes lo que se dedicó Drake? A capturar barcos con trigo, barcos que estaban llegando a Lisboa. O sea, no pudo superar su ser pirático. Última. Gracias. Puedo contestar con cosas difusas de mi concepción, la cuestión. Tres cuestiones. Primero, la cuestión de Felipe II en los Países Baixos. Posiblemente está un poco en la raíz de la alianza de los Países Baixos con Inglaterra, de esta armada. La concepción de Felipe II, lo mando, es un mando jerárquico, despótico, que choca mucho. Masiva, hasta donde se digo que son conocimientos difusos, masiva resposta da sociedade dos Países Baixos, que é unha sociedade moito máis emerxentista, ou seja, non necesitamos tanto como goberno, nosotros sabemos, que cada Felipe II foi moi aplastador de varios aspectos da vida social, o comercial, o pensamento, o da, como decir, a redes de capital humano. Non me gusta nada, como digo, pero tampouco podo gustar o que me gustaría decir. Entón, aí, como que te puxete en esa emergencia, outra cousa, é dicir, ao principio, eu tampouco sou capaz de reconstruir, me dá un pouco tempo para decir. A segunda cousa é o papel de Portugal na tua contra ele. Portugal é o primeiro imperio, é o primeiro forza, é o único, como se non existía. E incluso, se lleven a iso os españoles, os que en Portugal tamén, que incluso dura hoxe, non lle gusta como Felipe II concibe a cuestión de construir a serie de especialistas comerciales, pero tamén as nobles non tenen. Non xoga unha conferencia moito, porque se vieses, Isabel I non era tonta, é dicir, se contaban con iso, en algo se fundaría. Tiña un servicio que máse tamén. El de segundo tamén é moito maior. Tiña unha terceira cuestión, espera. Bueno, en todo caso, la primera, Felipe II es un monarca del siglo XVI. Sí. Decir que es un monarca despótico es como decir que Julio César también era despótico, o Calígula, o yo qué sé, o Ataulfo. Quiero decir, eso. No. Déjame hablar, por favor. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un monarca que es el director de un imperio mundial. No tiene nada que ver. Las fuerzas, la iniciativa española, que en ese momento, gracias a Felipe II y otros, se expande por el planeta, es un caso único. Por ejemplo, los holandeses, lo único que hicieron fue, por cierto, con una crueldad nunca vista, los holandeses lo que hicieron fue ir parasitando las rutas comerciales descubiertas por portugueses y españoles. Estas ideas de que unos proponían una cosa y otras proponían otras, hay que ponerlas en cuarentena. Hay que ponerlas en cuarentena porque estamos en este momento empezando a tomar conciencia de que todo este corpus de ideas negativas contra España nace mucho después y tiene un componente fundamental. El componente fundamental de desactivar lo que no se podía desactivar de ninguna otra manera. El ataque contra España es parecido al ataque hoy contra los grandes imperios. Ataques contra las, las,
los ataques actuales contra los grandes imperios que hace a la gente que no puede atacarlos de otra manera. Entonces, en ese sentido, no. Por ejemplo, estas ideas que se venden de la iniciativa holandesa en contraste con la española, no. La prueba está en la historia. La iniciativa española fue absolutamente ensordecedora, pero no solamente en el siglo XVI. XVI, XVII, XVIII y XIX y hasta que acabó. Es muy importante entender que si no hubiese existido el imperio. Por otro lado, hablar de Portugal, claro que habría que hablar de Portugal. Y de otras muchas cosas, pero claro, no hay tiempo. Efectivamente. Se quedaron ahí, será otro spin-off.